Es una historia de hace no mucho. Érase una vez, había un reino hermoso con un llano dorado y mar de color esmeralda. En aquel reino vivía un chico que se llamaba Kyung-woo, quien era un buen vaquero y agricultor. También vivía una chica que se llamaba Chignyeo, quien tejía sedas de color arcoíris. Un día, Kyung-woo, que estaba arreando a una vaca, vio a Chignyeo sentada a la ventana tejiendo sedas. En el momento que sus ojos se encontraron, se enamoraron como si estuvieran destinados para uno al otro. Su amor era más hermoso que la azalea de la primavera y más brillante que las estrellas del cielo de la noche. Ellos prometieron amarse y estar juntos para siempre, con constancia. Pero las personas de su alrededor, con otros pensamientos, estaban celosos de su amor. Ellos iniciaron una guerra en el reino. Dificultó el amor entre el chico vaquero y la chica tejedora. El reino, que una vez estuvo en paz, se volvió revuelto. En fin, las personas con otros pensamientos dividieron el reino en dos partes. Los dos amantes se vieron obligados a vivir separados. Kyung-woo fue llevado al sur y Chignyeo al norte. También se creó un río de acero y fuego entre el sur y el norte, y la chica tejedora y el chico vaquero tuvieron que vivir separados y no pudieron volver a encontrarse. La tierra del norte, donde Chignyeo vivía, era pobre. Los líderes solo se preocupaban de sí mismos y no cuidaban del pueblo. Por su egoísmo, la tierra del norte se hizo cada vez más pobre. El hambre y el desastre arrasaron a través de la tierra y el norte se devastó. La tierra del sur, donde Kyung-woo vivía, era pobre también, pero la gente trabajó muy duro para reconstruir la nación. Debido a sus esfuerzos, la tierra del sur se creció más y más fuerte. El ánimo y buena fortuna rebasaron la tierra, y el sur floreció. Pasaron muchos años desde que el chico y la chica fueron separados, pero todavía no podían cruzar el río de acero y fuego. Todo lo que podían hacer era esperar a encontrarse algún día otra vez. Mientras que estaban esperando, oraron al cielo con lágrimas en sus ojos. Y entonces, un día, conmovido por su oración anhelosa, el cielo mandó una urraca amigable para que ayudara al chico vaquero y a la chica tejedora. La urraca amigable decidió reunir a los dos, creando un puente que les ayudaría a cruzar el río de acero y fuego. Otras urracas amables de alrededor se juntaron para construir el puente que reuniría a los dos. Pero las urracas que habían llegado entonces no eran suficientes. Todavía se necesitaban más urracas de buen corazón. Cuando el puente esté completo, el reino sería reunificado. Y el chico vaquero y la chica tejedora estarán juntos y vivirán felices para siempre. Queridos todos, como la historia del vaquero y de la tejedora, la península de Corea se ha separado en el sur y en el norte por un largo tiempo. La reunificación de Corea no puede realizarse solo con que lo deseemos. ¿Será posible? Cuando se forme un vínculo sistemático en diferentes partes del mundo y cuando todos los países cooperen como uno. Como las urracas amables ayudaron al chico vaquero y la chica tejedora a encontrarse otra vez, Corea necesita su ayuda desesperadamente para reunificarse. Por favor, sean las urracas amables y apoyen la reunificación de Corea, de una urraca que anhela la reunificación de Corea.